Bienvenidos a todos a esta actividad que organiza la Escuela Aztlán, este evento, que es un evento de presentación del ciclo lectivo 2015. Bueno, nos pone muy contentos a todos los que formamos parte de la Escuela Aztlán poder organizar este evento, debido a que todos los años se renueva la actividad, se agregan más actividades. Nuestra escuela es una asociación civil con personería jurídica, inscripta en la IGJ, y además es una ONG dedicada más que nada a la difusión de la nueva cultura, de la cultura de la nueva época, de la cual todos somos protagonistas, tal vez sin saberlo. Esto de que está empezando una nueva época a nivel histórico y que están muriendo simultáneamente viejas instituciones, viejos paradigmas, viejos sistemas que están en crisis. Y simultáneamente a que algo muere, algo nace, y a nosotros nos interesa justamente ese otro platillo de la balanza del aspecto de lo nuevo que están haciendo, y de ahí nuestro interés, el interés de la Escuela Aztlán en difundir estos conocimientos. El director de la Escuela Aztlán está aquí con nosotros, es el profesor León Azulay, que tiene una amplia trayectoria en la enseñanza en nuestro país y que fundó la escuela en 1963. Ya hace más de 51 años, y hoy, bueno, el movimiento de la escuela se está ampliando, y la idea es invitarlos a todos ustedes a que no solo participen de esta actividad, que es abierta para todo público, que vean el video que ahora vamos a ver, sino también a que se incluyan en algunas de las actividades que les vamos a ofrecer al final, que son los cursos de formación y demás. Nuestra organización nos interesa destacar que está siendo verdadera vanguardia en lo que es la enseñanza de la nueva psicología, la psicología de Jung, la psicología del cuarto camino de Gurdjieff, la filosofía que viene de Oriente, la psicología de la mecánica cuántica. Hace vanguardia en nuestro país, en Argentina y en toda Latinoamérica. Nuestro interés más que nada es difundir un conocimiento que no nos añada más datos o más información, porque de datos y de información ya tenemos bastante. Tenemos internet, tenemos la televisión, vemos las noticias por el celular, etc. Hay cantidad de información hoy día a disposición de todos nosotros. Sin embargo, a veces es contraproducente, y tanta información nos genera más confusión o una especie de indigestión mental, ¿no? A nosotros nos interesa difundir conocimientos que sean un alimento para nuestro mundo interior, y que a la vez sean prácticos, que sean útiles, que nos sirvan para vivir una vida más plenamente, para tener menos emociones negativas, para superar nuestras dificultades, para nuestro desarrollo personal. Así que, en principio, eso es una propuesta a nivel muy general. Hoy, debido a la gran fragmentación del conocimiento, la superespecialización, sabemos mucho en general de nuestra profesión o de nuestro oficio, de lo que hacemos, pero desconocemos mucho de todo el resto. Y nuestra escuela se propone abordar el conocimiento desde un enfoque holístico. La palabra holístico viene de holos, del griego totalidad, o, como van a encontrar en nuestra revista y en el video que vamos a ver, lo llamamos conocimiento unificado o conocimiento integral, ya que consideramos que, como seres humanos, no somos una parte nada más, no somos solo seres económicos o sociales o políticos o legales, etcétera, sino que somos una totalidad, y esto es lo que a nosotros nos interesa. La actividad de hoy, este evento, se va a dividir en tres partes, ¿sí? Esta primer parte vamos a compartir todos juntos un video, que es un estreno de la escuela, donde vamos a ir viendo distintos aspectos de la enseñanza de este conocimiento de la nueva época del que les estoy hablando. Luego del video vamos a tener la oportunidad de escuchar al director de la escuela, a León, que va a ampliar, va a desarrollar muchas de las ideas que vemos en el video. Y al finalizar los vamos a invitar a todos a que se queden compartiendo algo para tomar y charlando y sacándose las dudas que tengan, y por supuesto los que les interese informarse sobre los cursos y demás, también vamos a estar a disposición. Así que espero que disfruten de esta actividad. Vamos a compartir ahora el video, y bueno, que sea un alimento esta actividad para todos y para beneficio de ustedes y de nosotros también. Gracias.
ante todo quiero dar un saludo fraternal a todos los que han concurrido a esta reunión de inauguración del ciclo lectivo de la Escuela Aztlán, incluido especialmente a mi familia, a mis hijos y mi esposa que están acá. Quiero contarles algo antes de explicarle algunas cosas. Yo soy un filósofo en el sentido de lo que dice Rivera ahí, un amante del conocimiento, y que durante 51 años me he dedicado a este trabajo y fundé la escuela en 1963 y además conocí a algunos de los personajes que están en este video, no al doctor Jung, pero sí algunos porque trabajé en los Estados Unidos algunos años y tuve la gran oportunidad de escuchar algunas enseñanzas de ellos, incluido con Krishnamurti en Ohio, en Los Ángeles. Y acá en Buenos Aires conocí al Dalai Lama, cuando vino varias veces el Dalai Lama a Buenos Aires y pude conversar con él porque es una persona sensible cuando uno va con ideas adecuadas y no como Susana Jiménez que le preguntaba qué crema tenía, ¿no es cierto? Bueno, en función de eso hice una serie de preguntas para explicarle a ustedes algunas de las ideas de lo que hemos visto en este video y de lo que enseñamos en nuestra escuela. Para tener una guía, porque esto es solo una información general. Esta psicología da respuestas a todas las preguntas que hoy nos hacemos, puesto que estamos en una nueva época histórica. Esta nueva época histórica vulgarmente se llama la era de Acuario, así la conoce todo el mundo en el mundo popular. Yo prefiero llamarle una nueva época histórica y como ustedes saben, en sentido general, hay una crisis mundial en todo sentido para todos los seres humanos en la totalidad, no solo en lo económico, lo social, lo político, sino en lo psicológico, en lo espiritual. Eso significa que esta época antigua histórica del materialismo ha terminado, está muriendo y que esta nueva época que se llama así Acuario por darle un nombre, nueva época histórica, está naciendo, está en pañales, es algo nuevo, con nuevos conocimientos que van a ayudar a esta humanidad a vivir de otra forma que la forma actual. He hecho estas preguntas para ir contestando un poco a estas ideas. ¿Qué es lo que dicen los maestros acá en este video? Por ejemplo, ¿por qué los hombres son ignorantes de lo que están viviendo? Uno de los grandes problemas, como dice el budismo, es la ignorancia. El señor Gurdjieff le llamaba dormidos y el maestro Esenio Jesucristo le llamaba muertos a los que entierran a sus muertos. ¿Por qué el hombre es ignorante en este momento? Porque el materialismo, que es una reducción del conocimiento, que durante dos siglos ha sido un problema producido por la causalidad histórica, ha reducido todo el conocimiento a la ignorancia. Y la ignorancia significa el no saber, y al no saber uno comete toda clase de errores en la vida. Esa es una de las primeras causas de los problemas que tenemos. ¿Por qué no podemos hacer nuestro destino y lograr realizar nuestra función trascendente? Porque el destino no es una palabra de la telenovela o del periodismo, es algo concreto, que es nuestro nacimiento en la escuela de la vida, porque la vida acá en el mundo físico es una escuela, cosa que tampoco se ha enseñado. Y no hacemos el destino personal, aunque sea humilde, no importa, porque nos han masificado, entonces vivimos de una forma tan masificada que dejamos de ser humanos y somos más bien una masa amorfa y hacemos el destino del país o del pueblo o la cultura en que hemos nacido, por lo tanto hay un montón de frustraciones. Porque si uno pudiera hacer su destino personal, aunque fuera humilde como era en la época antigua de los pueblos griegos, indoarios, donde la cultura era mucho más avanzada que hoy, podía hacer cada uno en su nivel de evolución su destino y cada etapa de vida le salía bien. ¿Por qué la sociedad todo repite hoy mecánicamente? Justamente la mecanicidad
que la repetición de todos los errores que cometemos es porque no nos damos cuenta de ese problema, porque no sabemos la ciencia de la humanidad, que es la psicología. ¿Qué es psicología? Psicología, psique en griego, quiere decir mente, y logos, conocimiento de la mente. Ahí viene la palabra psicología, que es el único saber que no se enseña en Occidente, salvo en la facultad donde se enseña una psicología muy elemental que empezó en 1890 con Freud, que hizo su camino en la parte primaria de la psicología, pero ya en el siglo XXI esto ha cambiado notablemente y es desconocido para nosotros. Por lo tanto, no tenemos una guía acertada de lo que somos como seres psicológicos, porque el ser humano no es un ser físico en primera instancia. Los griegos decían que el ser humano es triple: tiene un cuerpo físico, tiene una psique o alma traducida, o una mentalidad, y un espíritu, una parte inmortal. Bueno, ese conocimiento hoy es desconocido, entonces no sabemos quiénes somos como seres psicológicos. Ahora, ¿cómo despertarse y tener conciencia de sí mismo y sentirse seguro y tranquilo y poder realizar la etapa de esta vida en lo mejor posible? Bueno, con un conocimiento que se ha perdido en los tiempos curantistas que hubo en Occidente. Todos saben que hubo en la historia una época que llamamos curantismo. En esa época curantista se prohibieron todos los conocimientos, se perseguían los herejes, se prohibieron todos los grandes conocimientos antiguos, y cuando llegamos al siglo XVIII y XIX entramos en la era materialista, reducido a algo muy elemental que ha producido esta gran decadencia. Conocer los mecanismos internos psicológicos es lo que plantea esta nueva psicología, porque la psicología también es una ciencia, como es la electrónica, como es la física, como es todas las ciencias técnicas modernas. Hoy la psicología llamada transpersonal en general, y voy a aclarar que transpersonal no son todos los métodos que ponen ellos, sino son 4 o 5 métodos nada más, porque ponen todo en una bolsa, porque también esto de la New Age se presta mucho al mercantilismo. Entonces, esta nueva psicología también tiene una estructura técnica, como tiene las ciencias técnicas. No digo técnica en el sentido materialista, sino en el sentido metafísico, como hablaba Aristóteles. Hoy ya no queda la M ni la M de la metafísica en el conocimiento del hombre occidental. ¿Qué herramientas tenemos para observar este problema? O sea, ¿qué conocimientos psicológicos tenemos para saber y conocer este problema? Ninguno, no tenemos ninguno, porque se ha usado lo que se llama educación entre comillas, que no es educación, para preparar un robot más en el mundo moderno. O sea, la parte espiritual del hombre, y no hablo en el sentido religioso institucional, sino en el sentido de lo que Jung llama el interior espiritual del ser, la conciencia interior, la conciencia del ser, que es lo espiritual, no las instituciones. ¿Qué secretos y beneficios hay en esta psicología que nosotros planteamos? Muchísimos. Si nosotros practicamos esta psicología, porque esta psicología es práctica y no es teórica, como es en el mundo moderno toda la enseñanza universitaria, es de muchísimos datos, mucha información y poca práctica. Esto es lo contrario, es como se enseñaba en Grecia, o en la antigua India, Indo-Aria, o en la época precolombina, donde había grandes civilizaciones. Todo era teórico y práctico, teórico inmediatamente práctica y teoría había que practicar. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo vivía en los Estados Unidos, que es un país muy peculiar, cuando uno va de turista no ve nada, ve todo subjetivo, solamente va a Disney World. Pero cuando uno va a vivir allá y trabajar y conoce objetivamente el país, es muy peculiar ese país. Allá te mandan por correspondencia pilas de revistas para venderte todo, porque la sociedad de consumo que inventaron ellos, que consume al consumidor. Te mandaron una revista cómo aprender a nadar en tu domicilio sin tener pileta.
y te mandaban unas fotos de las brazadas y los movimientos que tenías que hacer, y después vos ibas a una pileta y te ahogabas porque no habías practicado, ¿entiendes? Bueno, así pasa hoy en la cultura, pseudo cultura occidental. Es decir, hay enorme cantidad de datos que no son digeribles por nosotros, que nos indigestan nuestra psique, y que eso se traduce en el lenguaje moderno de la psicopatología como neurosis, psicosis y enfermedades mentales y emociones negativas y ataques de pánico. ¿Qué conocemos de nosotros? ¿Conocemos nuestro cuerpo? No. ¿Conocemos nuestra psique? No. ¿Conocemos nuestro espíritu? No. Entonces hay muchísimas cosas que no conocemos nosotros mismos. Fíjense, esto es muy antiguo. El primero que dijo esto del conocimiento de sí mismo fue Sócrates, en la época de la etapa de la psicología griega, porque Sócrates, Platón, Aristóteles fueron los últimos filósofos de Grecia, y 200 y pico hubo antes de ello. Acá conoce nada más que estos tres. Y además Sócrates no escribió nada. Menem se equivocó cuando dijo que había leído a Sócrates. En realidad, el que escribió las ideas de Sócrates fue Platón, y luego Aristóteles, que organizó las ideas de Platón para la época que iba a venir, que iba a empezar una gran decadencia, y son enormes los libros de Aristóteles, que acuñó la palabra metafísica y física. Física, lo que es el mundo de las formas, y metafísica, lo invisible. Y en lo invisible es nuestra mente. Entonces, como vemos, no conocemos qué son nuestros instintos, nuestros impulsos, nuestras emociones, y la diferencia que hay entre emociones y sentimientos. También hay una confusión allí, producto del periodismo y de la vulgarización del conocimiento sin saber verdadero conocimiento. Emociones son impulsos cortitos, contradictorios, que en un momento nos llevan para acá y otro momento para allá. Sentimientos son arquetípicos. Es el sentimiento maternal, paternal, a la patria, el sentimiento a Dios. Son unos pocos sentimientos, lo que no son las emociones, son arquetipos y son permanentes. Esos estados auténticos los hemos perdido a raíz de la decadencia histórica. ¿Cómo despertar de esta ignorancia para que no perdamos nuestra energía psíquica? Todos los problemas psicológicos que tenemos hoy, de excitación, de depresión, de criminalidad y de descalabros generales, por la pérdida del equilibrio de la energía psíquica, de nuestro equilibrio mental. Para estar masificado, la influencia masificada nos desequilibra constantemente. Y entonces no podemos tener la libertad interior psíquica de hacer nuestro destino. ¿Cómo crear un sentimiento verdadero hacia la vida real? Primeramente, ¿qué significa la vida en el planeta? Y es algo que tampoco han enseñado nunca en nuestro mundo moderno. Fíjese, en la antigüedad, en la antigua Grecia, que es la base occidental, porque los griegos crearon la cultura occidental y la historia de Oriente es otra, diferente, en aquellos tiempos, hoy ya está unificada. Y no la unificación de hoy no me refiero a la globalización, que es algo satánico, y ni a la mundialización, sino al humanismo de la nueva era histórica, que es una cosa muy diferente. En la antigua Grecia, cuando nacían los niños, en la educación que se daba en el Odeón y en el Teatrón, que eran los misterios menores para la población, se le enseñaba que había nacido en una escuela, que era el planeta Tierra, y que la actividad en su vida, hasta la muerte física, era dar exámenes permanentes frente a los eventos que iba a encontrar en la vida. Entonces, el niño, de niño tenía un conocimiento auténtico de qué era existir en la vida. Por lo tanto, no tenía esos problemas psicológicos que tenemos hoy. Porque ¿quién nos dijo a nosotros, como hemos nacido, que esta vida en este planeta es una escuela y que hay que aprender? Nadie nos ha dicho eso, ¿no es cierto? Bueno, fíjense qué cantidad de ignorancias estamos padeciendo. ¿Cómo conectarse con lo superior de uno mismo, que es lo espiritual? Hoy se habla mucho de lo espiritual en los cursos populares, ¿vieron? Quiero aclarar otra cosa, que nuestra escuela no es un curso popular, es una escuela esotérica.
Hoy en el mundo de la era de Acuario, y voy a hablar en lenguaje popular, hay cursos populares de lo que llaman en el mundo común ocultismo. Cuando yo fui a Los Ángeles hace muchísimos años, llegué allá por primera vez, compré el diario Los Ángeles Times y había un apartado como de 100 páginas de cursos, de yoga, de toda clase de cosas. Era una confusión extraordinaria. Fui a ver a algunos amigos de la Hermandad Yogananda y le pregunté qué era esto. Y dijeron, miren, los norteamericanos están tocando fondo, por eso vienen. Hay más swamis y gurúes y maestros en Los Ángeles que en Nueva Delhi. Pero esos son cursos populares. Escuelas hay pocas y hay que saber diferenciar que es un curso popular de difusión simple a una escuela. Hoy acá está ocurriendo lo mismo y eso también produce mucha confusión. ¿Cómo dominar nuestra mente y tener un control sobre nuestros deseos? Los hindúes y los budistas zen, el budismo, es una ciencia de la mente, una psicología, no una religión. Hay distintos tipos de budismo. Está el budismo del Tíbet, el budismo de China, el budismo de Japón, que es el budismo zen, y el budismo de la India, que son ciencias del conocimiento de la mente, que en forma errónea se cree en Occidente que es una religión. E inclusive el Dalai Lama me dijo, es una religión atea. Parece una contradicción, ¿no es cierto? En realidad, el conocimiento psicológico que ellos tienen es milenario, como dice el Dalai Lama acá en el video. Nagarjuna, un filósofo de los Upanishads hace 2000 años, ya conocían ellos, en el lenguaje de su cultura, qué era la mecánica cuántica, la psicología de la mecánica cuántica, que acá recién aparece hace 50 años. La cultura indoaria, que hoy le llaman prehistórica o primitiva o mágica a los occidentales porque no conocen nada, tiene 26.000 años de antigüedad, aunque les parezca mentira la cifra. Acá nosotros tenemos 100 años recién de retorno de los conocimientos perdidos. ¿Cómo dejar de reaccionar mecánicamente frente a todas las situaciones de la vida? Bueno, para eso tenemos estos conocimientos, esta psicología que estamos nombrando. Voy a explicar un poco las ideas de la nueva época histórica que tendríamos que implementar en la educación. Como ustedes ven, algunos lo ven, otros no lo ven, y el que no lo ve, trate de verlo. Esta época es el final de una civilización que históricamente se llama apocalipsis en Occidente. Que no le asuste la palabra, porque no quiere decir nada malo. Apocalipsis quiere decir revelación de lo nuevo. Los hindúes le llaman la era de Kali, de la era de la diosa oscura, de la muerte y transformación, que está finalizando. Y empieza esta nueva época histórica, que es la época del humanismo con mayúscula, no humanismo fariseísta como vemos hoy. ¿Cómo tendría que ser el paradigma del aprendizaje de la nueva educación? El énfasis en aprender a aprender. ¿Cómo aprender a aprender? Porque nosotros vamos al secundario y a la universidad y nos dan los apuntes y los libros y creyendo que somos sapiens y leemos mecánicamente y nos enseñan cómo reflexionar. Porque no es lo mismo entender que reflexionar. Entender es, yo leo el idioma y entiendo literalmente, lo literal es entender. La reflexión, que viene la palabra flexión, movimiento, revolver a mover, me da una idea y yo penetro en los 12 pasos de la meditación o de la reflexión hasta llevar la conciencia al ser que nos va a revelar la verdad. No hay quien reflexione hoy en día, aunque el periodista y la gente de pseudo filósofo de la televisión dice, uy, cómo reflexiona todo el mundo. Entonces, aprender a aprender, aprender a preguntar correctamente, prestar atención, y hay distintos modos de atención para descubrir nuevas ideas. Porque creemos que el único tipo de atención que existe es la que usamos todos los días en el estado de vigilia, y no es cierto. Esa es la más elemental. Hay muchas prácticas esotéricas
en el mundo de la nueva psicología de distintos modos de atención, atención trascendente. Yo le llamo imaginación activa, ensueño dirigido, y los budistas activos le llaman tatrak, distintos nombres, no importa. Son técnicas prácticas para llegar a una conciencia más profunda, una atención más profunda, una conciencia más objetiva. Aprender como proceso, la vida como escuela, y darse cuenta que la vida acá en el planeta Tierra es una escuela. Y es similar a lo que es hoy la escuela, voy a hacer una metáfora, un paralelismo. Todos los estados tienen un programa de estudio primario, secundario y universitario. Quien no pasa de un año a otro en el secundario o en la facultad, o repite, ¿no es cierto? O en el colegio primario repite y hace de nuevo, ¿no es cierto? Esa es la idea vulgar de reencarnación. Es decir, la vida es una escuela y en una sola vida poco podemos aprender. El cuerpo envejece, por lo tanto necesitamos un nuevo vehículo. Por eso retornamos hasta terminar la escuela de la vida humana. En la Tierra conocemos cuatro líneas de vida: mineral, vegetal, animal y humano, y hay dos en el universo. Cada una tiene sus leyes, y terminar de ser un ser humano, recibirse de un ser humano, recibirse de, para dar un ejemplo, de ser Jesucristo, Buda, Gandhi, nos falta mucho. Una vez que nos recibimos de hombre, pasamos a otra existencia, no física. La estructura debe ser flexible, no rígida ni dogmática, sino abierta a la reflexión, con un conocimiento unificado. Uno de los problemas que hay hoy en día es la fragmentación del conocimiento. Tenemos todo el conocimiento dividido en 1000 facultades diferentes, cada uno conoce su profesión y ignora todas las demás. Y la especialización cada día es más grande, quiere decir la fragmentación aumenta, y aumenta entonces la decadencia. En la antigüedad el conocimiento era uno, eran los misterios mayores, se llamaban con ese nombre antiguo. Quiere decir que en ese lugar de los misterios mayores se estudiaba todos los conocimientos. ¿Cuáles? Toda la teoría del conocimiento. Arte, ciencia, filosofía, religión, para los que eran más avanzados, y los misterios menores en el teatrón, se enseñaba en Grecia las comedias y las tragedias, en Odeón las danzas, y en las Olimpíadas la parte física. Todo esto lo hemos perdido. Eso realmente era una verdadera enseñanza, un verdadero humanismo. Considera la experiencia interior como aprendizaje en la escuela de la vida y transmitir con los relatos de poder y la mitología. La mitología no es ciencia ficción. La mitología es una antigua ciencia compuesta de símbolos que dentro de ellos hay un montón de conocimiento psicológico, que era el método muy avanzado de las antiguas civilizaciones y también de Oriente, de todo el taoísmo, del confucianismo, del budismo y del hinduismo, cosa que carecemos en Occidente de ese conocimiento. El trabajo tiene que ser muy práctico, teórico y práctico, por supuesto. Yo estoy informando de qué se trata, pero inmediatamente hay que practicarlo, si no, no cambio. Me acuerdo de muchos alumnos que eran medios vagos, y cuando yo tengo 50 años de experiencia, leían los libros que recomendábamos en la escuela y los leían todos porque a lo mejor eran buenos intelectuales y les gustaba leer, y después los cerraban y esperaban a ver si habían cambiado. Y no habían cambiado, iban a vender el libro al Parque Rivadavia y después lo compraba otro que venía con ese mismo libro. Es decir, no practicaban nada. O sea, si uno no practica, no cambia. Hay que fomentar una interacción humana de respeto mutuo, de colaboración, porque la vida es colaboración, no competición. Esta famosa, el lema norteamericano, American Way of Life, de competir como el Capitán Marvel o Superman para vencer al otro y tener éxito. No, no esa es la naturaleza humana, esa es la de los animales. La naturaleza humana es la cooperación, la colaboración. Para eso se requiere un sentimiento que hemos perdido, el sentimiento que el maestro Esenio habló en su época de amaos los unos a los otros. Bien, todavía tenemos que desarrollar
la función de ese conocimiento. Voy a explicar un poquito qué es lo que enseña Jung y Bourdieu en sentido general. La enseñanza de Jung enseña este tema de qué es la psique, qué es el alma en nosotros, no en el sentido religioso o cristiano, católico o judío, sino en el sentido cuántico. La psique es algo no físico. Lo físico es nuestro cuerpo, por supuesto, que es un vehículo que tiene una energía que le llamamos psiquismo, y conocemos distintos tipos de energía: la energía eléctrica, atómica, magnética, climática, tenemos un adjetivo y un sustantivo, y la energía psíquica. El materialismo redujo eso a lo físico, pero lo físico es solo el cuerpo. La psique no es física y tiene un vehículo físico para estar en el mundo físico, porque si no estaría volando en los aires sin cuerpo físico, ¿no es cierto? Entonces Jung habla de un estado de vigilia, que es el ego, que necesitamos para movernos en un estado de vigilia, pero que no es el verdadero yo, el ontos, la conciencia del ser, como dice Heidegger o como decía Kant. Ese yo interior, el materialismo que se ha impuesto sobre nosotros como un dictador, un tirano, lo ha pateado al fondo, ¿no?, de nuestra mentalidad. Y ese ser interior lo hemos perdido, no estamos incomunicados con él. Los arquetipos son las ideas que daba Platón. Arquetipo quiere decir modelo primordial, el primer modelo. Arquetipos es una conciencia, que yo le llamo inconsciente colectivo, que es una biblioteca. Con el programa de la computadora, ¿cómo se llama? El software. Windows de PC no anda más. Ahora el Windows es de Acuario. No se olviden de eso. Entonces, esa computadora interior, que es mucho más compleja que la que inventó el hombre, que la mente humana, que es lo más complejo del universo, y como dice ahí Brown, es Brahman Atman. Brahman es el ser universal, y Atman es Dios en nosotros, como decía el Maestro Jesús. No, no está en el cielo en una nube ahí, un viejito con barba que según que esté de bueno o mal humor nos ayuda o no. Está dentro de nosotros. Eso es otro conocimiento perdido. ¿Y qué es la intuición? Vamos al psicoanalista y le decimos, tradicional, ¿no? Y tengo una intuición, qué fenómeno. ¿Y qué le dice la intuición? Tal cosa, y te cambian los yoes por esto y usas estos otros yoes. No sabes ni siquiera qué es la intuición. La intuición es la conciencia del ser. Es una inteligencia inmediata que nos sucede a todos, como la sincronicidad, a la que llamamos casualidad. Bueno, la función trascendente es nuestro propio destino, aunque sea humilde. Es decir, si pudiéramos hacer nuestro destino, Bourdieu decía que era amigo de un gran zapatero que le hacía las botas en aquel tiempo, que aparte de eso era analfabeto y un poco ignorante en todo lo demás, pero sabía hacer bien, decía las botas, preparar el cuero, medirlo, y qué sé yo, y que sabía perfectamente ese conocimiento. Entonces decía, con ese ya se puede hablar, porque sí está haciendo su destino. ¿Me comprenden? Bueno, eso es otra cosa que hemos perdido. Fíjense cuántas cosas hemos perdido. Hemos perdido también el conocimiento de los mitos. ¿Vieron? Los periodistas dicen, esto es un mito como una mentira. Los mitos no son mentiras, los mitos eran las formas de enseñanza antigua, era lo que se llama poética mayor, los evangelios, el Antiguo Testamento en Occidente, los Vedas en la India, los Upanishads, los Puranas, los Brahmanas, los textos budistas, están escritos en lo que se llamaba poética mayor. Es una epistemología especial que hoy desconocemos, porque es un mundo ignorante nuestro mundo occidental. ¿Qué es el estudio de los sueños? Fíjense, hoy, a raíz de la influencia de Jung,
estudien un poco los sueños de forma muy arbitraria y muy freudiana, de lo cual no sirve mucho. Pero el sueño es realmente la naturaleza esencial del inconsciente cuando vas a dormir, y tiene un lenguaje simbólico, no literal. Y cuando explicamos un sueño de analista, dice: no coma mucho a la noche porque tiene pesadilla. No dice, ¿no es cierto? Porque no sabe el lenguaje de los sueños. Pues tenemos dos tipos de lenguaje: uno en estado de vigilia, en la cual nos podemos mover en las cuatro dimensiones, ancho, largo, alto y tiempo, cronológico, y el mundo del inconsciente, que tiene otro lenguaje, que es el simbólico. Para eso hay que aprender la ciencia de la simbología. Si no, es solo una fantasía interpretar el mensaje del inconsciente. ¿Qué es el self? El self es el ser, la parte inmortal de nosotros, cosa que en el materialismo a partir del siglo XIX se ha descartado. Para el materialismo del siglo XIX, donde nació la doctrina capitalista, marxista, materialista, darwinista, todos los istas, todos los ismos, redujeron al hombre a una cosa física que desciende del mono, el mono desciende del árbol y come banana, ¿no es cierto? Y no es así, es una falsa antropología esto. Lo mismo que pasa con el planeta. ¿De dónde viene el planeta Tierra y todo lo que existe en el planeta Tierra, mineral, vegetal, animal y humano? Viene del cosmos. Y así venimos todos. Decían los griegos en los relatos de los diálogos de Platón, cuando hacían el banquete, y creen que el banquete era una orgía que hacían ellos. En la facultad, me acuerdo cuando fui a estudiar, decía: el banquete era una orgía que hacían los griegos. En el libro El Diálogo de Platón se llama, una vez se llama El Banquete, y yo le decía al profesor: ¿y cómo escribían después de haberse chupado todo durante toda la noche tantas verdades que después escribían en el libro? Si estaban mamados, no hubieran escrito todo eso, así que no era ninguna orgía. Y bueno, después me echaron a mí, ¿no? Porque no querían que estas verdades no se te trastocaran. Así que el banquete era otra cosa, era algo espiritual. Y esa parte de los mitos. Bueno, otro conocimiento que hemos perdido también es el conocimiento de la alquimia. Creen que los alquimistas eran químicos en el mundo moderno. Sí, usaban la química, pero su finalidad no era la química, sino el trabajo de evolución de la conciencia. Y usaban métodos muy especiales, basados en la química, de otra forma que los químicos modernos. Bueno, esa es la idea que el gran maestro que fue Jung, que no fue simplemente un psiquiatra, sino un gran maestro al modo occidental. Voy a explicar lo que es el cuarto camino. El señor Gurdjieff fue un maestro de Medio Oriente, de la orden Sufí, que es la parte esotérica del Islam, que vivió muchos años en la India y en el Tíbet, y aprendió muchos conocimientos y retornó en misión a Occidente a principios del siglo XX, junto con el matemático ruso Ouspensky. En 1913, hace más de un siglo, organizaron la Escuela del Cuarto Camino. ¿Por qué le llamaron Cuarto Camino? Le voy a explicar por qué. En India hay 6 escuelas tradicionales de filosofía que tienen 3.000 años. Se llaman 6 darsanas. La escuela Vedanta, Dvaita, Carvaka, Jaina, budista, en fin, dos nombres no importan, quizás son desconocidos para ustedes. En esas escuelas había 4 etapas, o 4 años de la facultad, hablando en lenguaje moderno. La primera era el conocimiento y dominio sobre la voluntad del cuerpo físico, al que ellos llamaban en lenguaje antiguo el camino del fakir, ¿vieron? En las películas de Hollywood, un fakir que se acaba en la cama de clavos y que se pincha, ¿no es cierto?, y no tiene dolor. Bueno, no es tan así. Sino era el conocimiento y dominio del cuerpo físico, era la primera etapa. Cuando ese alumno cumplía con esa etapa, pasaba al segundo camino de esa escuela, que era el camino de la devoción. Desarrollar los sentimientos superiores hacia la deidad, al nombre que quieran llamarle a Dios o el ser superior.
era un aprendizaje también. Y el tercer camino era el camino del conocimiento, de la filosofía, ampliamente hablando, de todo el conocimiento. Y el cuarta etapa era la unión de los tres en un solo camino. Por eso Bourdieu le llama cuarto camino en el sentido occidental. Y él habla de que nuestra mentalidad común de todos los días está compuesta de yoes. Las emociones que nos dispersan nos llevan de acá para allá, que no es el verdadero yo. Ese yo verdadero está enterrado muy en lo profundo de nuestro inconsciente y hay que descubrirlo a través de un trabajo psicológico especial. A través de prácticas que hay, que es el recuerdo de sí, la observación de sí, habla de alquimia, de trabajar con técnica alquimista, que al que llama hidrógenos, y hay tres líneas de trabajo, que es la práctica, que es un grupo de trabajo, y muchas otras prácticas que hay. Luego enseña, ¿qué son las imágenes de la mente? Que no es lo que dice la psicología occidental. Imágenes de la mente son los estados psicológicos muy complejos que nuestra mente nos presenta todos los días y que no entendemos bien qué son. ¿Cómo es la estructura del pensar? Tampoco sabemos eso. ¿Qué es pensamiento y qué es idea? Son dos cosas diferentes. ¿Qué son los sentidos en la percepción? Ese es uno de los grandes problemas nuestros. Tenemos una cantidad de información en el siglo XX que no tenía el hombre del siglo XV. En la época de medieval había pocas impresiones que recibir. En el siglo XX, en esta globalización y tecnología mundial, hay miles de impresiones que no podemos digerir. Fíjense, cuando comemos y bebemos demasiado nos indigestamos físicamente, ¿no es cierto? Y cuando no podemos digerir todas las impresiones del conocimiento que hay en el mundo, también se indigesta la psique y se enferma. Eso es aprender qué es la estructura del pensamiento y qué, cómo comprender todas las impresiones del conocimiento. ¿Cuáles son los impulsos de los yoes que nos descolocan en la vida y nos hacen cometer toda clase de errores? Eso es una práctica muy importante que hacer constantemente. Estado de distintas mentalidades. Otro conocimiento perdido es que no hay dos tipos psicológicos, como decían acá en Occidente, el loco y el cuerdo, y el rico y el pobre. Hay siete grandes tipos psicológicos, es el descubrimiento de Jung, redescubrimiento de Jung de los tipos psicológicos, y 49 subtipos, o sea, somos diferentes todos los seres humanos psicológicamente hablando, no por el color de piel, sino por la edad mental. Hay almas infantiles, dicen los hindúes, almas nuevas, almas de mediana edad y almas viejas. Hay pocas almas viejas. Me decía un Sanyasin, un Rishi, el último fue Gandhi, un alma vieja. Esos son los estados de las distintas mentalidades de los tipos psicológicos. Y luego, trabajar con análisis y reflexión, que es algo que no se aprende en la psicología occidental. Bueno, así en forma muy sintética quería darles esta información de qué es nuestra escuela, qué es lo que enseñamos. Ustedes tienen la revista, acá tienen mucha más información en la revista. Ahora cuando terminemos esta disertación que termino yo, mis discípulos y mis ayudantes los van a invitar a que tomen un refrigerio y me van a explicar con más exactitud y con más tiempo todas las dudas que tengan acerca de todo esto. Para terminar voy a leer una frase de el Dhammapada, que es el Evangelio del Buda, que dice lo siguiente: mejor que miles de conocimientos vanos, es mejor uno solo auténtico que beneficie a quien lo oiga. Gracias.